dejar a los animalistas que las corridas de toros sean prohibidas, porque aunque a veces se alega que la prohibición es negativa, pues definitivamente en las sociedades hay cosas que deben prohibirse. Por eso es que las sociedades no son abiertas e incluso prohíben la pedofilia, por ejemplo, prohíben el hurto, prohíben el asesinato, porque si bien hay cosas que salen del rango de la prohibición y hacen parte de las libertades, pues hay otras que en la medida que hay avances morales, pues definitivamente deben restringirse o prohibirse en cualquier sociedad. Entonces, ¿por qué deben prohibirse las corridas de toros? Porque en una sociedad moderna ya no tiene cabida el hecho de que unas personas se congreguen en un lugar a ver cómo se mata lentamente un animal, cómo se va torturando para llevarlo a la muerte. Porque en una sociedad que busca la paz no tiene sentido dañar a quien puede ser dañado, y menos para lucrarse, y mucho menos para hacer de esto un espectáculo. Nosotros, las corridas de toros tienen un efecto muy, muy simbólico en términos de maltrato animal. Y es que si miramos en los países donde el tema del maltrato animal ha descendido considerablemente, donde los animales ya gozan de una vida más digna, pues son países donde la tortura en las plazas o la tortura en espectáculos específicos, pues ha salido del contexto, ya no existe. Sabemos que cuando las corridas de toros se acaben en Colombia, toda esta tarea que paralelamente desarrollamos para que muchos otros animales no sean maltratados, pues se va a poder, digamos, realizar de manera más fácil. Mientras existan corridas de toros en Colombia, va a ser más difícil aún que otros animales puedan ser protegidos. Entonces, en esa medida, sabemos que un espectáculo como estos, si puede finalmente abolirse del territorio nacional, pues podremos avanzar en otra serie de materias que igual venimos trabajando, pero sabemos que se nos va a facilitar ese camino. Bueno, efectivamente, a quienes se oponen a la consulta antitaurina porque o se lucran de las corridas de toros o simplemente son aficionados a ver torturar animales en las plazas, pues quieren buscar toda serie de falacias para desacreditar la consulta. Las falacias que quieren vender es que esto es una bandera exclusiva de la administración distrital. Efectivamente, el distrito es parte de este proceso, no solamente porque se le ha jugado y nos puso atención a los animalistas desde el principio en términos de hacer cambios por los animales. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con sacar de circulación los vehículos de tracción animal, dándole una forma laboral a quienes trabajaban con ellos y digamos entregando los animalitos en adopción. Otra es cambiar las condiciones del centro de zoonosis y el inicio de la construcción de un centro de bienestar animal, entre otras. Y otra, efectivamente, tiene que ver con la Plaza Santa María, para que dejara de ser un espectáculo, digamos, un sitio para espectáculos de tortura.